Hola chicas, hikers, hoy voy a enseñarles cómo hacer la triple trenza francesa. Today I'm going to show you how to make a triple French braid. Ya yo hice esta parte de aquí, del lado izquierdo. I already did the left side, so you can see. And I'm gonna show you how to make this side, the right side. Voy a enseñarles cómo hacer el lado derecho. Esta parte de aquí, que ya la organicé, ya está lista. Le dejé unos mechones como el estilo, el cordón francés. This is like a French cord. I'm going to show you what I'm going to do. Voy a enseñarles qué es lo que voy a hacer. Bueno, dividimos aquí una pequeña, sacamos una sección como un triángulo. We take this section here, you can see, que tiene que quedar con la otra. ¿Sí? Okay. Follow my hand if you don't understand. Okay, the same side here. Y vamos a empezar a trenzar. We're gonna start braiding. French braid. Vamos a hacer una trenza francesa. Tratamos de peinar un poco. We try to comb the hair a little bit. Ajustamos. Y aquí dividimos en dos. Y volteamos. Colocamos este mechón allá. We divide in two sections. Y vamos a colocar una pincita aquí. Puedes decirle a la niña que le agarre el cabello. You can ask to the girl for hold the braid. So, cogemos. Cogemos otro mechón. Y lo unimos con este. We put together with this. Y seguimos trenzando. Colocamos un poquito de gel para que nos quede mejor, ¿no? We put a little gel if you want. Do you see? Ven que aquí tengo dos. So, this one I'm gonna divide in two sections. Voy a dividirlo así and twist. Y lo torcemos. ¿Sí? Cojo aquí, este aquí, y vamos allá. Cogemos otro mechón y lo ponemos arriba. We take another bunch of hair and we put up here. Okay. Así. Cogemos otro.
Vamos peinando. Así. Y aquí vamos a dividir. Dos. Colocamos un poquito de gel, si queremos, así, para que nos quede bien pulido el peinado. Bueno, ya terminé las dos partes. I put this gel here. I'm finished two parts and I put gel in each bunch of hair friendly here. Ya terminé las dos partes y le puse un poquito de gel a cada mechón. Así que peinen el cabello, comb the hair. Y vamos a empezar la tercera trenza francesa. Y we're gonna start to the third French braid. So, como vamos a empezar es, cogemos un pedacito así. Y este va aquí. Follow my hand. Okay. Así. Cogemos, alimentamos por cada chunk. This braid is gonna go to this direction in the middle. Esta trenza va a ir en esta dirección en el medio, tapando un poco la división. Así. Como les dije antes, pónganle gel para que les quede como más pulidita, yo creo, y le quede bien bonita. Esto es una trenza para ir a la escuela, para el diario, para unos cumpleaños, para cualquier ocasión, sí, la hacen bien linda. This braid is for any occasion, for school, for birthday party. Whatever you want. Ponemos un poco de gel y así hasta que terminamos. Bueno, así nos va a quedar esta triple trenza francesa. This is the way look the triple French braid. When I'm finished, here I put together with the rubber band. Le puse las tres juntas y la cogí con una bandita, una liga. Y le coloqué este bow aquí. And I put the bow there. You can put anything, whatever you want. Yes, this is the... No olviden suscribirse a mi canal, denle una manito arriba si les gusta y compártanlo. Gracias por ver mis videos. Don't forget to subscribe to my channel, share my video, put the hand up if you like it, and don't forget to subscribe. Thank you very much for watching my video.